La noche del 25 de junio de 2019, Josito tenía 41 años, una discapacidad física del 69% y disfrutaba de una noche de verano, una noche de fiesta, con unos amigos en un chalet de la localidad valenciana de Llira. Una fiesta que acabó con Josito cruelmente apaleado, con un profundo corte en el cuello y arrojado por el balcón. Después llegó la policía. Después se utilizó una pistola taser. Después llegó la ambulancia. Falleció el 30 de junio de 2019, apenas unos días después de ese momento, de esa fatídica noche. Era el 30 de junio. Hoy, 4 años después, su familia y su defensa, que ya está sentada en la mesa de este plató, llevan defendiendo por cielo, mar y aire que Josito fue asesinado. Esto es La huella del crimen. Y además de este terrible suceso que conmocionó a toda España no hace muchas fechas, queremos también compartir con todos ustedes otros asuntos que seguro van a ser de su interés, de su curiosidad, de su más profundo interés. Les queremos hablar del asesinato de la inmobiliaria. Felipe, un carnicero de 56 años, conocido como el asesino de la inmobiliaria de Gijón, mató a su víctima por venganza tras culparle de unos graves problemas económicos y familiares. No hace muchas fechas, armado con un cuchillo de la carnicería donde trabajaba, fue a la inmobiliaria de la víctima y delante de su hija le asestó 2 puñaladas en el pecho y en el abdomen. Los intereses del préstamo que me dio me arruinaron la vida, así se lo dijo a la policía, que le detuvo varios minutos después del crimen. Y vamos con otro crimen. En este caso es un crimen absolutamente de película. Bueno, quizá de película no. Para ser más afortunada, tendría que decir que es un crimen de serie de televisión y además de mucho éxito. Me refiero al caso de Rosa Peral. Es el asesinato de la Guardia Urbana. Ella es la mujer del momento. La exagente entró en prisión en 2017 por el denominado crimen de la Guardia Civil, en el que asesinó a su pareja Pedro Rodríguez con ayuda de su amante Albert. Condenada a 25 años de prisión, la serie de ficción El cuerpo en llamas, la más vista en la plataforma Netflix en España, sobre el conocido como el crimen de la Guardia Urbana, la ha colocado de nuevo en la primera línea mediática y también en el debate público. Y con este menú les saludamos en esta nueva temporada de La huella del crimen y para hablar de todos estos casos, de todos los misterios que los rodean y también, sobre todo, para poner al descubierto la parte más humana de cada uno de estos casos, para contarles las historias que hay detrás de esas noticias que a veces pasan por televisión apenas unos segundos y parecen intrascendentes. No, detrás de cada minuto, detrás de cada noticia y especialmente detrás de cada suceso, hay una historia que contar y hoy nosotros queremos contarles en profundidad
la de Josito y otros asuntos que acabo de comentarles, pero para ello, naturalmente, voy a dar paso a nuestros invitados, a quienes les agradezco que se encuentren en este primer arranque de La Huella del Crimen. Quiero presentarles a Serafín Giraldo. Él es inspector de policía, portavoz de H50. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas. Bueno, la verdad es que el primero de los casos con el que vamos probablemente sea uno de los asuntos que por su dureza más nos va a costar, especialmente cuando tenemos con nosotros a la familia, ¿verdad? Sí, desde luego que sí, es muy duro y todo el empeño y toda la suerte a la familia en su empeño por tratar de esclarecer los hechos. Como policías lo que puedo decir, existe un Estado de Derecho y están en su legítimo precisamente derecho de esclarecerlos. Es que son casi 4 años, ¿eh? Una cosa es decirlo, pero les emplazo a que desde casa, mientras que nos están viendo, no digan 4 años, sino que piensen un año con cada uno de sus días. Y otro año con otros 365 días. Y otro año con 12 meses. Y cada mes con sus 30 días. Y otro año más. Solamente así, a veces, somos capaces de dar la importancia que verdaderamente tienen estas historias que protagonizan la Crónica Negra. Quiero presentarles también a otro habitual de este programa, muy agradecida, a José Martínez Ferrix, inspector jefe honorario del Cuerpo Nacional de Policía y criminólogo. ¿He acertado, verdad, con el nombre y el apellido de manera correcta? Aparte de doctor en Derecho. Aparte de doctor en Derecho, que no lo tenía aquí apuntado, pero naturalmente es muy amplio el currículum de nuestro invitado, por tanto nos sentimos tremendamente honrados por tenerle con nosotros. Y he dejado para el final, con el permiso de los caballeros, la parte que a mí me parece hoy de mayor enjundia, de mayor hondo calado. Es Ana Isabel Peña, es la abogada del caso Josito. Sí. Bienvenida. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un placer. En nuestro ánimo, naturalmente, está trabajar y luchar por la verdad en la medida en la que desde este medio de comunicación podamos hacerlo. Felices nos sentiremos de ello. Y la parte más importante es la tía de Josito, Ana de Liria. ¿Cómo estás? Te voy a tutear, si me lo permites. Sí, claro. Pues estoy nerviosa y estoy siguiendo luchando por justicia para Josito y espero que se haga justicia. En primer lugar, vamos a intentar hacer de este momento, querida mía, un momento agradable. Al menos un momento en el que sientas confianza y te sientas segura. Que se haga justicia no está ni en mi mano, ¿verdad?, ni en los responsables de este canal, pero desde luego todo lo que podamos hacer por ello puedes contar. Me gustaría que abrieras tú. Tenemos muchísimo material, has venido bien pertrechada de muchísimos documentos, nosotros contamos con documentos gráficos, con vídeos, pero quiero que las primeras palabras las pronuncias tú. ¿Quién era Josito? Bueno, pues Josito era un niño discapacitado, aunque tenía 41 años. Él mentalmente tenía una edad de 10 o 8 o 9 años. Josito tenía un 69% de discapacidad. Su mano derecha no tenía movilidad. Era sordo del oído derecho. No escuchaba bien, tenía un 90% de discapacidad en su oído. Josito, aunque tenía 41 años, Josito era un niño. Un niño que se le convencía pues, con cualquier cosa, se le engañaba con cualquier cosa. Y Josito, pues todo el pueblo de Liria, cuando lo asesinaron presuntamente estas personas, que ahora imagino que hablaremos de ello, pues vinieron casi más de 200 personas al entierro. Vamos a poner en contexto, naturalmente, cómo sucedieron los hechos. Era, como decíamos al inicio, una noche de verano.
Josito, pues efectivamente, pues tal y como está explicando su tía, pues aunque tenía 41 años, pues era casi un niño. Había cobrado la paga, ¿eh? Y había decidido con unos amigos en el chalet donde vivía, subrayo esto porque es importante, porque después analizaremos cómo algunos intereses han querido abundar o han querido explicar que él no vivía en aquella casa. Sí, él vivía en el chalet donde tuvo lugar esta fiesta, que con la paga a finales de mes, a principios, ya pues solía con estos dos amigos, con dos personas que son las únicas personas testigos de todo lo que ocurrió. Ahora, por supuesto, profundizaremos en la personalidad y en el testimonio de cada uno de ellos. Pues comenzó esa fiesta, parece ser que era habitual, además, que siempre que se cobraba la paga, bueno, pues se juntaban estos tres amigos y se organizaban una fiesta en el chalet. No es menos cierto que corrían drogas y que era habitual y que se encontraron drogas. ¿Qué sucedió? Lo único que sabemos es que información salía en los periódicos explicándonos cómo afirmaban los testimonios que una persona discapacitada estaba tirada en el suelo. Así es, escucho a la tía de Josito decir, así es. ¿Y por qué estaba tirado en el suelo? Estaba tirado en el suelo porque había sido arrojado desde el balcón. Había comenzado una pelea. Solamente estaban estas dos personas. Estaba Josito. Le apalearon. Tenía un profundo corte en el cuello, fotografías de las que disponemos, que probablemente podremos ver seguidamente, unas fotografías realmente tremendas, y termina tirado en el suelo. Y en ese momento llega la policía, Serafín Giraldo. Llega la policía, ¿qué sucede? Pues en principio, por lo que he leído, porque yo no tengo todas las diligencias ni todas las actuaciones, sí que descargaron al parecer dos disparos, corregirme por favor. Dos disparos, pero tres descargas y dos disparos. Es que claro, no es lo mismo las descargas que los disparos, porque los disparos se ejecutan y se realizan descargas. Y al parecer, según dicen los policías, que estaba agresivo. Yo os puedo facilitar, si queréis, el protocolo de actuación de la TASER, y eso es lo que dijeron los policías. Que no parece, me meto yo en harinas, que no parece que se cumpliera muy bien el protocolo. En cualquier caso, tenemos aquí dos expertos. Es que el expertos, protocolo no existía. No existía el protocolo para utilizar la TASER. Es un año más tarde. Es posterior. No. Es de 2010. Perdón. El último protocolo que tenemos es... aquí el protocolo. Ana. Protocolo específico para ellos. Es que a bote pronto era lo primero que se me ocurría. Sí. Decir, el protocolo no me parece que fuera lo oportuno. Si me permitís una aclaración. Por favor. El último protocolo que tenemos, el último es de 21 de diciembre de 2020, Real Decreto 726 de 2020. 21 de diciembre. Sí, Real Decreto 726 de 2020 de 4 de agosto. Es el último protocolo en cuanto a utilización de TASER que tenemos en la Policía Nacional y imagino que en el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Ese es el último protocolo. Pero esto es del 30 de junio, ¿me permite, por favor? Esto es el protocolo, o sea, del protocolo donde hace el policía, que es el que usa la pistola TASER, y esto es del protocolo del 16 del 10 de 2017. Y esto es del protocolo... No sé si la cámara podrá tomarlo, imagino que es un plano. Esto es el protocolo muy alejado. De voy a si me permites, sí, no, por favor. Sí. Yo es el último el que tengo aquí, ¿no? Eso es, ya, pero sí, esto es un... el protocolo que presenta la Perfecto. Policía. Si no difiere mucho ese protocolo de este, no creo que haya ningún problema no en explicarlo. Mucho. Es que si me permitís. Por favor, la Gracias. Letrada. Solo por aclarar, tengo entendido y como se puede ver, son competencias delegadas en cuanto al uso de este tipo de armas. Luego, Liria tiene un protocolo específico que tiene que cumplir
incumplir la policía local y que incumplió en todo punto, que es este, precisamente. Porque además los policías locales ya le conocían de antes. Le llamaban fofito. Sí, respectivamente, o sea, le llamaban fofito. Pero ¿en qué punto, por favor? ¿En qué punto se incumplió? Yo es algo... Pues sí. Pero en todo... Necesito. Había que concretar. Si es posible. Sí. O por favor... Yo por creo favor, que se incumplió porque ese protocolo que apuntan a... prohíbe taxativamente a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado utilizarlos con enfermos mentales o con discapacidad psíquica. Que era el caso con un 69%. Esta persona que era conocida de forma pública y notoria en todo el pueblo, una población de 15.000, 16.000 habitantes, pues tengo que romper una lanza y decir, según el protocolo ese que apuntana, anterior al que acaba de decir mi compañero, que prohíbe expresamente utilizar el TASER con personas que tengan una especial vulnerabilidad o que tengan una especial discapacidad, como es el caso de Josito, con un 69%. Es una discapacidad límite. Yo sí solamente quería matizar. Importante. El protocolo Real Decreto 726-2020 de 4 de agosto habla de no uso con embarazadas, menores de 14 años, ancianos, establecimientos penitenciarios, cerca de sustancias como, por ejemplo, gases, otros, por ejemplo, un grave peligro con que haya agua. Pero con una persona discapacitada que tenga fuerza, en definitiva, que esté agresiva, el protocolo Real Decreto 726-2020 no impide la utilización, y es algo lógico. O sea, no quiero ser policía, pero es algo lógico. Una persona que tenga una disfunción mental puede ser muy agresiva. Sí, por tanto, este protocolo no puede prohibir el uso de la pistola TASER con una persona que tenga sus facultades mentales disminuidas, no físicas. Mentales sí, porque es de pura lógica. Una persona que tenga sus facultades mentales disminuidas, pero que tenga una agresividad grande, elevada, alta, lógicamente se puede utilizar. ¿Por qué? Porque lo único que trata de la pistola TASER es evitar un peligro para esa persona y para el agente que actúa. Queda claro, queda claro con independencia, por eso, naturalmente. Por eso, sencillamente, este protocolo no acoge la disminución mental como causa de exclusión de la TASER. Pero es que se aplica este otro, y además hay que puntualizar que la agresividad no es tal. Ah, bueno, yo ahí no me meto. Claro, por eso hay que tenemos que ir progresando, pero es muy importante. Son dos datos fundamentales. Hay un protocolo que, según la letrada, efectivamente podrían haber aplicado, y parece también razonable el comentario de Serafín. Claro. Cuando llega la policía municipal, este hombre ha sido precipitado desde un balcón. Ha sufrido una gran paliza. Con un corte en el cuello. Y al parecer, con un puño de pugilato, o sea, un puño americano, le han roto, según el doctor Frontela, que tengo aquí el informe del forense, le han roto todos los dientes. Luego, entonces, la especial agresividad que tuviera... La situación estamos viéndola bastante en estos momentos. No, justamente estaba haciendo alusión a las imágenes que nuestros compañeros estaban poniendo sobre la situación en la que estaba Josito cuando ingresó en el hospital. Es decir, la ambulancia llegó una hora después. Tampoco entiendo mucho por qué tardó tanto tiempo, por qué se dilató tanto, pero bueno, es otra circunstancia. Aquí vemos a Josito. Estas son las imágenes de Josito en el hospital. No parece que este hombre, ¿verdad?, tuviera una fuerza desmedida para tener que utilizar una pistola TASER contra él. Es una opinión personal. Creemos fehacientemente que lo que quería Josito era pedir ayuda al ver la policía. Realmente se dirigía. Porque se llama a la policía, en realidad, si contextualizamos, estamos en este chalet de esta población de Valencia, hay una fiesta, de pronto empieza una pelea entre ellos. Sabemos, claro, lo que sabemos lo sabemos exclusivamente por Vanessa y el Malagueta, sí, ¿no? Malagueta. Claro, que son las dos únicas personas que contamos como testimonio. Parece ser que empieza una pelea, hacen un corte en el cuello, apalean a Josito, lo tiran, precipitan hasta abajo, hasta la calle, y ahí llega la policía. Le siguen pegando abajo. Sí. Ana, por favor. Le siguen pegando abajo. Luego, Josito, ¿puedo mostrar esta foto? O sea, una vez que ha caído. Sí. Josito, Vanessa llama a la policía local. Yo, para mí, siempre he pensado que fue un compinche entre Vanessa, Malagueta y Lolo. No olvidemos que estaba Lolo, el vecino. ¿Quién era Lolo, sí, por favor? El vecino que estaba también en la fiesta.
Entonces, ¿siempre se ha quitado el lolo? No aparece, desde luego, en toda la documentación que he manejado y he manejado un grueso importante, es la primera vez que aparece este tercero en discordia. Pues este señor estaba también en la fiesta. Entonces voy a enseñar una foto, que yo, esa foto se pasó por todo el Liria. La podré ver yo, pero nuestros oyentes... Mira, ¿te puedo tutear? Por favor, te lo ruego, claro. Pues mira, aquí este es Malaguita. Malaguita lleva un puño americano. Un puño americano, tal y como explicaba José Martínez. Lleva un puño americano y entonces Josito está todo meado, como ves, todo golpeado. Los ojos cerrados. ¿Esta fotografía corresponde a la misma noche? ¿A la noche? Sí. Ese momento. ¿Quién toma esta fotografía? Esa fotografía, según creo, la toma Vanessa. Pero yo creo que la toma la policía local. ¿Han podido, por favor, comprobar esta fotografía la cual...? La he recortado para que vean que lo que lleva en la mano es musgo. Mírelo. Musgo. Ahí decían que era un cuchillo. Sí, bueno, es que la verdad es que jugó una mala pasada quizá la fotografía que nos están mostrando, donde aparentemente podía figurar muy bien. Pero tenemos estas imágenes. Pueden ver nuestros telespectadores efectivamente que esa parte que tiene en la mano verdaderamente parecería un arma blanca. Sin embargo, brillaría. Todas las imágenes que nos están mostrando en detalle es musgo, no se entiende muy bien. Pero esta es la realidad. Josito un día estuvo vivo y estas son sus imágenes. Y este es el hombre que un día, de pronto, perdió la vida, ¿no? Perdió la vida de una manera aparentemente absurda. Este es un chaval divertido, un chaval con ganas de vivir, un chaval que a pesar de ese 69%, ¿verdad?, de discapacidad física, no le impedía vivir y disfrutar. El juez no considera negligente la actuación de la policía en Liria. Esto es un momento en el que tanto, ¿verdad?, a la letrada como a la familia le dejó la sangre congelada, ¿no? Porque después del fallecimiento, apenas unos días después, con el encaje que le estamos ofreciendo a todos ustedes, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo podríamos resumir esa sentencia para nuestros telespectadores? Se puede resumir de una manera muy fácil. Estas personas han hecho ocultamiento de pruebas, porque él sabe muy bien que hay unas... En la pistola Taser es el arma... Cuando hablas de él, hablas de... No, de Serafín, de que Serafín. Lo sabe. Perdón por decir... No. No, entiendo perfectamente el nerviosismo. Sí. Es por facilitar, no simplemente... Total tranquilidad, no hay problema. Él sabe que la pistola Taser es un arma, ¿vale?, muy potente. Con Josito se ensayaron. Con Josito, cuando yo llegué al hospital, no había ni un trozo de su cuerpo que no estuviera reventado. Literalmente, reventado. Y la olor a quemado que hacía era impactante. Su piel se me quedaba en mis labios. Yo he abrazado a él y la doctora me dijo, está muerto, hay que pararlo. Y yo le dije, no, se puede parar. Me dijo, sí. Él no tiene vida. Josito murió en la puerta de su casa esa noche, que no era de noche. Recordemos que no era de noche. Aunque se dice que era de noche, no era de noche. Era las 10:30 de la noche. Y era verano. Y era verano. Exactamente. 24 y 25, que dura más en verano, dura más la noche. Josito fue el 25 a las 9. Y 36 fue la policía local. Josito sale pidiendo auxilio, socorro, después de la paliza. Y en el hospital me dijeron, hay que pararlo. Yo le dije, no puedo parar a Josito. No lo puedo parar.
está muerto, cerebralmente está muerto. Y yo le dije, no, Josito no se puede parar. Luego, posteriormente, se paró a los 5 días. Tenemos unas imágenes que quiero comentar con la defensa, con la familia y también tanto con Serafín como con José. Imágenes en exclusiva. Estaba yo con mi amiga tomando pues algo y esa noche el Malaguita al verme... El Malaguita era la pareja de Vanessa, ¿verdad? Vanessa. La pareja que propinó esa brutal paliza entre a Josito. Esa noche pues estábamos tomándonos algo y entonces yo digo, voy a coger el teléfono y voy a grabar. Vaya, que pase lo que pase, para que hayan pruebas. En Malaguita, al verme... ¿Qué intentabas demostrar con esa grabación? Pues intentaba demostrar que Malaguita está vivo, está a sus anchas. ¿Y de quería... cuándo es, Ana? ¿Eh? ¿De cuándo es la grabación? De hace 15 días o así. Hace 15 días, este señor... Tenemos unas segundas imágenes también. Este señor, pues, al verme a mí... rompió una botella de cerveza, se quedó con el cuello de la cerveza. ¿Te amenazó? No, él se guardó en el bolsillo, lo que pasa es que la grabación no se ve bien, se guardó lo que es la boquilla de la cerveza, se la guardó en el bolsillo. Yo estaba grabando todo el rato y él, muy chulo, como siempre, muy vacilón, entró al bar, tiró un billete, yo ahí dejé de grabar porque me estaba preparando, porque digo, si me ataca con lo de la cerveza... Claro, te sentías intimidada, lógicamente. No, es que esa persona no te puedes fiar de él. Tenemos unas segundas imágenes también en exclusiva en este caso, donde podemos acercarnos un poco a ese, ahí, ¿es verdad? Serafín, ¿qué análisis hacemos de una situación tan dolorosa y a todas luces tan injusta, ¿no? Llevo mucho tiempo en los medios, muchísimo tiempo. Lo sé. Desde el 2010 en los medios. Además, también soy docente. Es una situación muy difícil, sobre todo porque hay un familiar, además se le ve mucho dolor aquí. Josito fue asesinado, eso es evidente. O sea, yo eso tengo que reconocerlo y además lo digo públicamente. Hay un asesinato. Ahora bien... Claro, es que yo no quiero defender a los policías a los que ni conozco. Y por cierto, el protocolo era nuestro, y el nuestro hablo de la Policía Nacional, el que vosotros me habláis es de la Policía Local. Por eso esa disfunción de protocolos. Pero en definitiva, un juez ya dijo que la actuación de la policía fue correcta. Yo repito, siento todo el dolor, pero fue correcta. Claro, hay que también ponerse un poco... No ha quedado acreditada actuación desproporcionada o negligente de los agentes investigados, ni ha quedado acreditada la relación de causalidad entre tal actuación con la utilización del dispositivo Taser y el fallecido José Luis. La situación de los policías, la verdad es que nuestro trabajo es duro en ese sentido. Siempre estamos sometidos a juicio y además es bueno que estemos sometidos a juicio siempre. Por eso vuelvo a animar, si es posibilidad de recurso, recurran. Pero claro, la situación de los policías hay que ponerse también en su lugar, ¿no? Hay un asesinato a nivel personal y a nivel familiar. Para un policía es muy duro, que lo estén acusando de asesino. Es que es duro, ¿no? Durísimo. Entonces también... No es fácil para nadie, que duda cabe. Por eso mismo quiero romper una lanza en favor de alguien
al cual una sentencia ya ha dicho que no tienen... José también quiere hablar, pero os voy a pedir, por favor... No obstante, reitero, hay un asesinato, eso es evidente. Vamos a retomar, tenemos unos audios que creo que son importantes y que creo que también van a concitar el interés de nuestros telespectadores, que es una conversación de Vanessa. Se van a sorprender. Vanessa, recordamos, la pareja del Malaguita, cuyas imágenes en exclusiva, ahí tan campante, hemos podido ver en este programa. Nos vamos a ir a publicidad, pero vamos a retomar este tema a la vuelta con un par de elementos importantísimos que creo que, insisto, van a concitar su interés. Y después vamos también con otros casos de la crónica negra, de esos que te dejan congelado el alma, créanme. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhouse, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhouse.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Momentos duros, momentos emocionantes, los que estamos viviendo en el plato de La Huella del Crimen. Muy, muy emocionante, creo que, no sé ustedes, al otro lado de la pantalla. Aquí tenemos el corazón en un puño. Principio de proporcionalidad.
esgrime nuestro invitado José Martínez Ferris, le recuerdo inspector jefe honorario del Cuerpo Nacional de Policía y criminólogo, así como desde luego un nutrido grupo de titulaciones en su currículum. Hablaba y subrayaba precisamente de esa proporcionalidad. Estaba diciendo, sí, hablando de que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado tenemos un protocolo de actuación basado principalmente en la prudencia y en la, evidentemente, la proporcionalidad. Le voy a pedir además, por favor, que detalle, como lo ha hecho anteriormente cuando estábamos en publicidad, punto por punto, la situación en la que se encontraba Josito. Josito, quiero remarcar que había sido precipitado por un balcón, estaba absolutamente noqueado. Según el doctor don Luis Frontela, tenía todos los dientes rotos por una llave de pugilato del sujeto que le había agredido, de su amigo. Además tenía el hombro partido y además de eso tenía un corte en el cuello. Entonces, evidentemente, una persona que además tiene un 69% de discapacidad psíquica, no me cabe en la cabeza, y lo digo con toda valentía, cómo se le pueden propinar dos tiros con una pistola láser. Para mí es incomprensible, yo que he estado muchísimos años en seguridad ciudadana en la calle con un Z y un compañero, y me he encontrado situaciones límites, y evidentemente entiendo que es absolutamente desproporcionado. Y quiero finalmente remarcar, con todo respeto al Poder Judicial y al Estado de Derecho que nos regenta, que por encima del Estado de Derecho está mi conciencia, y yo tengo que decir con toda claridad que esto merece investigarse y llevarse hasta las últimas consecuencias, incluso llevarse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario. Pues subrayando las palabras de José, efectivamente eso es lo que pretendemos con este programa, poder aportar nuestro granito de arena, que para eso sirven los medios de comunicación, para poco a poco ayudar a que se consiga esclarecer la verdad. Quizá ese abordaje social de los medios es su parte más importante. Ana, querías compartir con los telespectadores algo, ¿verdad? Me pedías si yo te permitía, yo a ti te lo permito todo, faltaría más. Porque aquí no hay nadie más importante en este plató que tú. No, yo no. Por favor. Yo solo soy la portavoz de Josito. O sea, y bueno, ella. No. También. Quiero leer el atestado policial que hicieron en su día los policías judiciales, policías locales, perdón. Y dice que José Miguel Garrido Felipe, conocido como Malaguita, comenzó a golpear repetidamente a Josito en la cabeza, nuevamente con el palo de mocho, no pudiendo hacer nada para evitarlo en primer instante porque estaban dedicados a reducir a Josito. ¿Cómo se entiende que una persona que ya estaba gravemente herida deja que el Malaguita, que lo conocía por todas las malas cosas que ha hecho el Malaguita, cómo dejan que a una persona en el suelo le esté pegando con el mocho a Josito en la cabeza y esté suelto esa persona y esos cuatro policías locales estén sueltos y esos cuatro policías locales les hayan dado? Vamos a volver a ver al Malaguita, compañeros, magnífico equipo de este programa. Vamos a volver a ver las imágenes del Malaguita, ya que tenemos tanta relación. Mientras te seguimos escuchando. Bueno, pues dice. Pero tenemos las imágenes y las vamos a ver. Dice, mientras estaban dedicados a reducir a Josito, teniendo que apartar a José Miguel en un empujón, como Josito tenía tanta fuerza y rabia, ofreciendo grave resistencia en contra, fuera de sí Josito en el suelo ya y pegándole el otro. ¿Tenía rabia Josito? ¿Qué rabia puede tener una persona cuando está así? Dice que ofrecía resistencia y le dio una última descarga que permitió que se le pudiera poner los brazos en la espalda
y engrilletarlo. Pero es que dice la Guardia Civil, lo dice, que cuando llegan allí, cada uno de los agentes tienen sujetado y engrilletado a Josito, de cada uno de sus miembros, de su cuerpo. Es muy doloroso para Ana. Muerto. Es muy doloroso para Ana seguir. Y que dice que cuando le dan la vuelta, lo ven todo sangrado. Y aún estaba sujeto por los cuatro policías locales de Liria. Los héroes que les dieron condecoraciones, el alcalde de Liria. ¿Concretamente por esta circunstancia o por otra? Por esta circunstancia. Por esta circunstancia, ¿fueron condecorados los agentes? Fueron condecorados. Serafín, no sé si puedes aportar algo de luz. Eso por completo lo desconozco. Lo que sí quiero, por favor, volver a incidir, hay un juez que ha exonerado de responsabilidad a cuatro agentes de la policía. No podemos tratar de asesinos a cuatro personas que han sido exoneradas judicialmente. Yeah. Es que es algo lógico, es algo que estoy diciendo que es algo lógico. Si ven este programa, lógicamente yo estoy en su lugar y me enfadaría. Porque el Estado de Derecho ya ha funcionado sobre ellos. No ha funcionado correctamente. Bueno, perfecto. La justicia ha emitido un veredicto, y en un Estado de Derecho tenemos que admitirlo. Cosa distinta, discúlpame. Sí, pero lo que no se puede tampoco cruzar el límite de la opinión. A eso voy. Pero yo, en ningún momento aquí se ha llamado asesino a los policías. No. Han tenido un juicio. Yo cuestiono enormemente, pero de ahí a llamarle a decir que son unos asesinos va un mundo. No existía una relación de casualidad, hay unos peritos. Porque en todos los juicios hay unos peritos, imagino que hay unos testigos también, imagino que hay un informe pericial, hay que saber también el estado de esa persona, si había consumido o no había consumido drogas. No había consumido. El resultado de la autopsia, por favor, Ana Isabel quiere comentarla. Sí. El resultado de la autopsia es... Había... cocaína sale 0,05 miligramos, eso equivale a un grano de arroz. 0,05 miligramos, yo creo que no iba hasta el culo, perdón. Si yo no estoy diciendo que estoy diciendo que hay un informe. Benzodiazepinas o algo, sí, algo así. Otro tipo de 0,14 es que... miligramos. Pero lo que más, pues que vamos a ver, que 0,05 miligramos, que es un grano de arroz. Pero es que quizá los asesinos sean Malaguita, sean Vanessa. A la policía local, claro, no podemos decir que son unos asesinos. Un juez ha dicho que no se debe a la actuación policial. Lo ha dicho un juez. Otra cosa distinta es que José Martínez. ¿Qué opinemos? Ha abundado y ha dicho que con este caso hay que llegar muy lejos. Y hay que estar allí. Es lo que estamos diciendo. Y hay que estar en la actuación. Yo también he sido policía. Si fuera mi hijo, llegaría donde hiciera falta. Sí, de hecho lo están haciendo y eso es algo lógico. Y eso funciona así este Estado. No, pero hay que llegar dentro del Estado de Derecho, cuando un juez dicta una sentencia que al parecer hay discrepancias, hay una serie de recursos procesales, recursos de reforma, recursos de apelación, recursos de casación al Tribunal Supremo y se llega hasta las últimas instancias. Pero no sea porque un juez ya no ha conocido. Sí, ya ha conocido. Pero no vamos quiere a seguir. Decir que porque haya conocido sea inamovible la decisión. No es inamovible. Precisamente el derecho, la gran virtud que tiene es que 2 por 2 no son 4 y hay discrepancias, hay matices. Y hay pruebas que con posterioridad pueden salir a la luz, que en un momento dado no se valoraron y en un momento posterior una valoración de pruebas puede dar al traste con la sentencia inicial y dar una nueva donde se esclarezca una serie de hechos que en una primera instancia no se esclarecieron. Permitidme, por favor. La riqueza del derecho. Permitidme, sin ninguna duda, y desde luego es lo que se intenta. Nosotros no estamos aquí para enmendar la plana a un juez que naturalmente ha emitido un veredicto que yo subrayaba mientras que Serafín lo comentaba, pero otra cosa distinta es, naturalmente estamos en un país democrático, podemos alzar la voz y podemos intentar llegar cada vez más lejos ante la injusticia. Y hay libertad de expresión. Otra cosa distinta es que no se ha llamado asesino a ningún policía, entre otras cosas, porque yo no lo hubiera permitido jamás. Otra cosa distinta es que me sienta sorprendida y también me siento enormemente apenada. Y tengo una opinión, pero me la guardo. Vanessa,
tenemos unas conversaciones. Por favor, escuchen el nombre de una de las personas que apaleó a Josito. Dios, me cago en tu puta madre, Josito. Digo, cuando bajes, te voy a meter una y cogeo. Y de repente lo veo que sube la barandilla y se lanzó contra el vacío, al vacío, a la planta de abajo. Pero se lanzó, ¿eh? Y yo me veo así, digo, ¿pero qué haces, tu puta madre? Y enseguida llamé a la Guardia Civil, llamé a la policía y empezó, mi marido abrió la puerta. Sí. Abrió la puerta para echarlo fuera y se fue hacia mi vecino, que le pegaba a mi vecino. Me arrancó el buzón y ¿qué pasa? Cuando llegó la policía, yo tengo fotos y todo, ¿eh? Grabando lo que quería apuñalar a mi vecino y a mi marido, que tenía un machete que iba a por ellos para apuñalarlo. Discúlpenos, por favor, el grueso de las palabras. ¿Tenemos más? La suerte es que no se murió. ¿Y el cuello, el cuello rajado de qué? ¿El qué? ¿Es que tiene el cuello rajado? El cuello rajado no lo tiene. Sí, yo lo he visto en una foto en el hospital con el cuello rajado. Pues sea, porque le habrán puesto la intubación en el cuello rajado. Bueno, espérate, es que no te lo expliques. O sea, no te lo pierdes. Se cogió, se subió al andamio de al lado de mi vecino y se tiró contra el suelo otra vez. Empezó a arrancarse la ropa también. Le metieron 4 disparos, ¿vale? Uno en el pecho, otro en el costado, otro en las piernas y otro en los huevos. Mientras que estoy escuchando la voz de Vanessa, que recordamos es la novia de el Malaguita, las dos personas que están en el chalet con Josito aquella fatídica noche de finales de junio de 1991. Y mientras que escucho como ustedes, Ana, no hace más que pasarme fotografías detalladas, ¿no?, de cada una de las partes de su sobrino, algunos primerísimos planos de Josito entubado. Aquí nos dicen ya que se muere, que le pagaron ya. Me recorre un escalofrío por todo el cuerpo al ver, este es el brazo de nuestra invitada, ¿verdad? Sándole, y este era Josito. ¿Tiene cara de malo, Josito? Teníamos esta imagen ya. Es que él no quería hacerse nunca fotos de Josito. Nunca quería hacerse fotos, la verdad. Y siempre en cumpleaños y en todo, él es que no le gustaba. Aunque era muy familiar y era muy mimoso. Siempre estaba encima, tía, te quiero mucho. De la madre, que la abuela. Porque Josito se ha criado con nosotros, porque mi hermana y mi cuñado murieron en un accidente y de pequeñito, con 6 meses de día, nos lo dejaron en casa. Un niño pequeñico. Es que era pequeño, quien lo conocía en Liria, es que puede llamar y decir cómo era Josito. Es que es inhumano lo que han hecho con Josito y que eso es policía, presuntamente para mí. Para mí, son sus ejecutores y sus asesinos. No, pues entiendo que es el dolor. Para mí. Entiendo que es el dolor, en Liria se conoce mía. Todo el mundo. Conocen a los policías. Conocen a Josito. Me conocen a mí. Yo nunca he tocado nada de nadie, jamás en mi vida. Y toma Josito, un poco de agua, querida. Y Josito tampoco. Josito jamás en la vida ha tocado nunca nada. Es inhumano. Es lógico, lo decíamos anteriormente, iniciábamos la temporada de La Huella del Crimen con un asunto enormemente doloroso. A esto me refería, queridos amigos, cuando les hablaba de las historias detrás de un suceso, detrás de una noticia, detrás de un caso. Como letrada, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es lo que estarán pensando todos nuestros telespectadores que a buen seguro han empatizado enormemente
pues con toda, pues con toda la mesa y Serafín, lo que pasa es que está en un lugar lógicamente de asepsia, lógicamente y también estableciendo los límites que por supuesto no se pueden traspasar nunca, entendiendo que el dolor es muy traicionero. Sí, mucho. ¿Por dónde van las pesquisas? Pues por desgracia yo no pude entrar desde el principio en el caso, cosa que me hubiera encantado. Pero bueno, lo he cogido en una última instancia y como bien ha podido comprobar, piden un sobreseimiento libre. Eso significa ¿esto que no qué existen... significa, por favor, sí, explícanoslo a todos? Que no existe nada de pruebas, no existe nada que hacer, que es totalmente inocente. Existe el provisional, que es a falta de pruebas, en un momento posterior puedes aportar algo más, entonces se reabre el caso. En este caso no, en este caso dicen sobreseimiento libre para que no haya nada más que aportar, pero... Yo aquí veo claramente, ya es opinión de jurista, yo veo un asesinato con concurrencia de culpas, que no estoy señalando a nadie, pero hay varias personas que actúan, interactúan entre ellas y ocurre como consecuencia la muerte de Josito. El corte del cuello, si se ve bien, y según el informe de Luis Duque, criminalista, es provocado, producido por una persona de gran envergadura, pudiera ser Malaguita, supuestamente, y le clava de esta manera, así, por la parte de atrás. O sea, de manera horizontal. Por la parte de atrás, se agarra por detrás y es alguien alto. Corpulento. Que le coge. Sí, durante esa pelea, obviamente yo hago mis pesquisas... me imagino lo que ocurre, que lo hemos narrado, al suelo, está reducido abajo, incluso le tienen que pedir a la policía que le quite los grilletes cuando vienen a reanimarle. Uh-huh. Le reaniman, ya estaba ahí muerto, con ya perdón, Ana, muerto. Perdón. Luego le llevan al hospital, como bien ha narrado, duró varios días. Pero sí que es verdad que está Vanessa. Vanessa dice que no recuerda nada en la instrucción, que lo he leído porque yo no estaba. Y hay contradicciones, tanto en una primera declaración de Vanessa como en una segunda declaración. Sí. Es más, ella en ocasiones dice que es cosa del pasado, que ella del pasado no se acuerda. No se acuerda. Pero lo que sí hay son enormes contradicciones. Sí, porque de hecho en otro programa manifestó a un periodista que se acordaba de todo perfectamente y que sí, que había sido así de esa manera. O sea, me llama la atención, Serafín, José, me llama poderosamente la atención que estos dos individuos... se hayan ido de rositas. No sé, a lo mejor yo tengo una enorme ingenuidad, solamente hago un análisis literario de todo esto, pero me llama poderosamente la atención que el Malaguita y Vanessa... Hay una, para mi opinión, como jurista... Sí, sí, estoy buscando la opinión. Hay una concurrencia de culpas, hay un concurso de voluntades, participación moral, yo diría que hasta mutuo acuerdo y hasta reparto de tareas. Que son todos los requisitos del elemento del tipo de injusto de la autoría o participación criminal. Yo no voy a hablar la palabra de asesinos, no lo voy a decir. Pero que esto repugna por su propia esencia en el fondo del asunto, absolutamente. Y no entiendo cómo puede haberse dictado, y lo digo con toda claridad y con toda valentía, un auto de sobreseimiento libre ante un asunto que para mí está muy oscuro, turbio y absolutamente extraño. Veo a Serafín Giraldo tomando notas, moviendo la cabeza y respirando hondo. Es difícil, vamos a ver, para mí es más importante el dolor del familiar que mi opinión. Lo y como sé. Es más importante el dolor de la familiar que mi opinión, yo la verdad, lo digo públicamente, me gustaría tener a la letrada o a mi compañero y...
Para mí es muy difícil que esté el familiar aquí para poder hablar. Sí que sencillamente decir que evidentemente hay un juez que ha exonerado de culpa a esos policías. Yo me quiero poner, no quisiera tampoco ser el abogado del diablo aquí. No asumes este papel aquí. Me pongo en el lugar de los policías que puedan estar viendo este programa, y realmente si un juez ha dicho que son inocentes, es muy difícil también ponerse en ese lugar. Que estén con su mujer, que estén con sus hijos, viendo este programa y estas dudas, cuando un juez ya ha dicho que no, es difícil para ellos también, y eso quisiera recalcarlo. Y también recalcarlo. Son inocentes Vanessa y el Malaguita. No, pero es que Vanessa y el Malaguita, desde luego, que participaron en los hechos y creo que tienen una condena, ¿no? No. Es que este es el problema. Pues entonces, o sea, por eso estoy muy sorprendida. Se han podido hacer las cosas peor. No quieren seguir. Por Dios. Es que no quieren seguir. Entonces aquí... Por eso hemos pasado estas imágenes en exclusiva. Algo ha fallado entonces. Por eso hemos escuchado a Vanessa. No tenía yo intención en modo alguno escuchar la perorata de vocablos altisonantes de esta individua si no fuera porque tengo un interés. Pues entonces... Y mi interés informativo es decir que si fue... Tuvo un corte en el cuello, si fue apaleado y si fue arrojado por un balcón hasta el suelo, con independencia de que luego llegara la policía, y desde luego en una proporcionalidad cuestionable utilizaran la pistola Taser, desde luego no quita y no impide, y no quiero que a nadie se le vaya de la cabeza, que aquí hay dos individuos que estaban en una casa, que cortaron el cuello a un tío, que lo apalearon y que lo tiraron. Pero no solamente más clara eso. No puede ser. Pero no solamente eso, es que le acusan de robo. Todavía. Sí, encima. Es que le acusan de robo a Josito. Y no solamente Vanessa, cuando vivían allí. De musgo en la mano, dicen que es un cuchillo. Claro, no, por eso. Es que es una locura. Por eso su tía además lo subrayaba. No, es una locura. Importantísimo, porque hay datos que desde luego. Es todo tan escalofriante que hay datos que de pronto se quedan en la despensa, ¿no? Uno es esto y otro es efectivamente que entró a robar cuando evidentemente. Estaba en su casa, 150 euros, si yo no estoy equivocada, ¿verdad? Sí. 150 euros pagaba Josito pues por habitar una habitación con la pareja, entiendo. Es decir, que vivirían los tres allí. Esto es una composición que yo me estoy haciendo. Por eso, perdón, cuando Ana decía, cuando llega la policía, él piensa que son amigos. Y que le van a proteger. Permítanme la ingenuidad, ¿no? ¿no? Él piensa que... Porque, claro, han llamado a la policía, pero lo han llamado alertando de un robo. Robo que, naturalmente, no tiene lugar en ningún momento. O sea, que va a robar en su propia casa. Tenemos una persona que está en el suelo, arrojado desde un balcón, con el cuello cortado y apaleado. Y ensangrentado. Tenían que haber socorrido. Y ensangrentado, claro. Y va a pedir ayuda. De hecho, se dirige a la policía a pedir ayuda. En sus últimas palabras, ¿no? Son de petición de auxilio. De auxilio, y le propinan dos dardos en el corazón, uno en el pulmón, uno en el testículo y otro en la pierna derecha. Entonces, ¿cómo esos agentes de policía cogen sus armas y utilizan las armas contra Josito, que era el que sale herido, pidiendo auxilio y socorro, y el otro pegándole con un palo de mocho? ¿Dónde están las memorias de la pistola Taser? Porque no aparecen. ¿Dónde están las memorias de la pistola Taser? ¿Dónde están las descargas que le dieron a Josito? Más luego cuatro dardos que tenía más por la espalda. ¿Dónde están esas memorias? Esas memorias tienen que ser dadas inmediatamente al cuerpo de la policía judicial, pero no se dieron. Se han pedido, no se han dado. ¿Que han desaparecido? Vamos a ver. ¿Que han desaparecido? ¿Han desplomado? Cuando es una cosa que lleva un software que lo graba todo, y luego aquí en el protocolo de Liria es opcional llevar las cámaras. Ellos no enchufan las cámaras porque no les interesa ver
lo que graban las cámaras. Y es opcional. ¿Por qué no graban? Esto es el protocolo de Liria. ¿Por qué no enchufaron las cámaras con la pistola Taser? No sé si existía esa obligatoriedad en ese momento, no lo sé. Sí, a finales de junio. Porque hasta donde sé, creo que la idea de llevar la cámara de policía, que muchas veces además tiene que ver con salvaguardar ¿no? la integridad y las actuaciones policiales, ¿verdad? Claro. En Policía Nacional es conjunta, es decir, una vez que utilizas o que vas a utilizar la protocolo Taser, evidentemente tienes que accionar la cámara. Claro. Pues solamente podemos decir que no solamente, este es un caso sangrante. Y un caso que yo creo que nos ha entristecido a todos y que, Ana, si puedes tener algo por seguro es que tu dolor es compartido. Doy las gracias. Puedo asegurar que tu dolor es compartido, pero también quiero decir que también es misterioso. Mucho. Que también hay cosas que no cuadran. Que esto no solamente es la historia de una familia que tiene el alma hecha jirones. No. Es que no casan. Aquí hay piezas que se me escapan. Aquí hay piezas que no casan en el puzzle. Así que, desde el compromiso que tiene este canal de televisión con la verdad, solo puedo deciros que vamos a estar aquí, que vamos a seguir de cerca, que yo estoy con José Martínez, que hay que llegar hasta el final. Hasta el final. Y como él dice, si fuera mi hijo, yo llegaría a donde fuera. Es que vamos a tener que llegar a Europa. Y pues vamos a que se llegue donde se tenga que llegar. Sí. Desde luego, nosotros estaremos aquí y seguiremos trabajando por la verdad y abriendo el canal, las televisiones y el interés de todos los españoles de bien que nos están viendo en estos momentos, porque a veces la televisión tiene poder y siempre ese es el poder más digno que pueda tener la televisión. Trabajar por la verdad y ayudar al inocente. Muchas gracias, querida mía. Me gustaría darte un enorme abrazo. Lo haré próximamente. Nosotros, así es la televisión como la vida, vamos a continuar con otros casos. Hemos querido dar más tiempo a Josito del que teníamos previsto porque desde luego lo merece, insisto, aquí vamos agradezco a continuar. Agradezco enormemente a la dirección y a ti, os lo agradezco enormemente. El agradecimiento es nuestro. Nosotros con la verdad. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Querida gracias mía. Por haberme invitado. Gracias, Serafín. Un placer. Gracias, José Luis. Y a mi guerrera, pues continuamos luchando. Pues nada. Bueno, quizá hay que despedirse de los mejores, de los telespectadores. Sí. Pues sí. Muchas gracias. Y espero que todo Liria, porque le he pasado por todos los sitios, esté viendo Distrito TV, La Huella del Crimen. Lo he pasado por todos los sitios, por Colombia, Argentina, por todos los sitios que hoy se hacía el programa de José. Gracias. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Nos vamos a publicidad. Después vamos a dar un corte de tercio y nos vamos con un crimen de película.